Gosh, why? I was gonna say, thank you, Jesus. You should pray because your breath smells like onions. I know, I get this. I get It's the like a, expected. it almost feels like you ate a bowl of onions today. Hola chicos y chicas, y bienvenidos un día más al canal. Obviamente tengo que dar mi speech de bienvenida porque así es como se empiezan los vídeos aquí. Vale, en el día de hoy os he dicho por stories que queríamos contestar una serie de preguntas relacionadas con nuestra relación. Post questions, preguntas sobre pareja, tanto preguntas que nos hacéis directamente como consejos que nos pedís o preguntas un poco más generales. Así que he dejado cajita de preguntas en Stories y me habéis dejado millones de preguntas, así que Millones. ¿Alguna vez lo habéis dejado? No, nunca. sí, lo hemos dejado. ¡Ah! ¡Oh, por 20 segundos, creéis, antes de la boda! Eso no cuenta. Porque estabas tú emocionada con unas emociones que no tenían sentido. Sí, lo hemos dejado, pero lo dejamos, eso es lo que dice Jacob, como el día justo antes de la boda, No, pero pero típico que tiene nervios. No era serio. Jacob dice que no era en serio. No. Olvídate. Siguiente. ¿Para ti era un requisito encontrar una persona creyente? ¿Eres luz? Sí. Sin duda, era muy importante. Porque compartimos la fe, compartimos como tenemos, a ver, el mismo como base, ¿no? Sí, para mí era 100%, pero ni se me pasaba por la cabeza ni tener novio, ni casarme, ni tener una relación a largo plazo con alguien que no tuviese exactamente la misma fe que yo, que pensase igual que yo. Y era típico que dices, imposible encontrar una persona que sea tal cual yo y que viva esto como lo vivo yo. Y cuando le conocí a él era como, vale, no entiendo nada, o sea, es la persona perfecta, tiene a Dios como primer cosa en la vida, ha crecido en una familia cristiana, va a tener los valores iguales que yo. ¿Y por qué digo que era lo principal? Porque al final tú cuando construyes una familia, construyes sobre unos pilares y esos pilares son comunes. Es mucho más fácil. O sea, siempre van a haber problemas, siempre van a haber baches, pero si tienes eso en común, te sujetas a los mismos pilares y eres más fuerte como pareja. Buena respuesta, Luis. Gracias, gracias. ¿Se han querido separar? Pues la vida es complicada, entonces obvio no hemos querido separar nunca. Eso era un truco. ¡Ah! No, vale. Nunca nos hemos querido separar, decir, nos vamos a divorciar, no sé qué, no sé cuánto, pero creo que baches, como he dicho al principio, hay en todas las relaciones y creo que un día puedes estar aquí en la relación y el día siguiente puedes estar aquí, pero al final si vas hacia esa meta común y quieres algo que es formar una familia y quieres estar con una persona, cierta persona, para toda la vida, vas a luchar por ello. Entonces, van a haber días peores y otros días mejores, pero tienes que ir contra viento y marea y Yo luchar por ello. siempre pienso que no, nunca va a ser mejor. O sea, a veces la gente piensa que separarse de su pareja y buscar otra vida va a ser mejor, pero es que yo creo que no es mejor. O sea, vas a encontrar más problemas en otros sitios. Y eso vas a repetir lo mismo pero con otra persona y vas a llegar a la misma situación con otra persona. Entonces no te libras nunca de tus problemas. Claro, yo creo que una relación perfecta y todo feliz y todo color de rosa no existe y no lo vas a tener con nadie. Entonces, si quieres evitar problemas o no quieres problemas en tu relación, Mejor no ser humano. mejor no tener pareja porque vas a tener problemas con todo el mundo porque cada ser humano es diferente. Entonces, vas a chocar conmigo, con la siguiente persona y con la siguiente persona y con la siguiente persona. Entonces, tienes que ver si realmente lo que quieres es estar en una relación y una relación a largo plazo para toda la vida. Y va a ser Pero duro, pero si eso es lo que quieres, hay que lucharlo. es que, ¿sabes qué? La palabra duro o dura, es que la gente no le gusta esa palabra. Nadie quiere sufrir. Es que no estamos diciendo que mañana nos vamos a levantar y va a ser duro, no, mañana va a ser fácil. Lo que pasa es que hay momentos difíciles. Y Exactamente. por cierto, hay momentos muy fáciles, hay momentos increíbles. Vale, siguiente. Peor momento de vuestra relación. Ahora mismo. Jacob, dama. Haciendo este video. No, peor momento de vuestra relación. Yo puedo pensar en un momento difícil, creo que cuando las cosas a nuestro alrededor van mal, es difícil también para relación como pareja. Por ejemplo, hubo un tiempo en nuestra relación en la que habían cosas de salud que estaban pasando a nuestro alrededor y estábamos los dos muy desconectados de quizás de nuestra relación de pareja porque había tanta intensidad de emociones fuera de lo que es nuestra pareja, en nuestra familia, en lo que estaba pasando alrededor, que entre nosotros también las cosas estaban en tensión. Cuando pasamos por lo de tu padre y después una cosa con Violeta también, es que tenías miedo. Aparte, obviamente, él está preocupado por mi suegro y está preocupado por mi hija.
también estaba preocupado por mi pareja, porque ella estaba como muy distraída, Claro. ¿sabes? Creo que eso ha sido el peor momento de nuestra relación, cuando las cosas que no, a las que no, con las que no tenemos control fallan a nuestro alrededor, hace que la pareja un poco por lo menos en nuestro caso, se tambalee, porque yo emocionalmente estaba total y absolutamente drenada de emociones y estaba muy ausente porque solo tenía la cabeza en la salud de mi padre y de Violeta. Entonces, yo creo que es importante saber que una relación no tiene que ser egocéntrico. O sea, en ese momento yo me tengo que sacrificar lo que yo quiero, lo que yo digo que necesito a mi pareja para dejarle a ella sentir las emociones que estaba sintiendo y pasar por ese momento difícil, ¿sabes? Y ella y yo somos muy diferentes. Oye, yo puedo encontrarme con dolor y sigo delante, ¿sabes? Ella es diferente, ella necesita tiempo para procesar todo. Entonces, bueno, es saber qué es lo que necesita tu pareja y no buscar siempre lo que tú necesitas. ¿Discutís? Pues hoy mismo, en el coche. Discutimos todos los días, creo que discutir. A ver, discutir con respeto es sano. Otra cosa es discutir con insultos, que ya es, dices, te estás pasando, ¿no? Pero yo creo que un debate en el que los dos podáis contar, o podamos contar cómo nos sentimos o cómo vemos nosotros determinada situación, creo que es importante. O sea, yo discuto, yo soy una persona que discuto, yo soy así, tic, 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 y voy a contándote las cosas, pero muy pasivamente. Él es una persona que discute y se emociona más. Sí, yo me Entonces, yo. emociono más, sí. Él se emociona más, va a decir las cosas, yo me emociono, o sea, yo me emociono menos, soy un poco más tal, los dos hablamos y después lo guay de Jacob es que aunque discutimos, él como que, y está muy enervado, terminamos de discutir, yo me quedo tranquila, pasamos un tiempo y de repente viene y me dice, oye, mira, yo pienso, que como que necesita ese tiempo para masticar No, lo que pero se yo acaba soy, pero de. depende en la situación, pero yo soy muy fácil de, muy rápido en pedir Sí, perdón. pero, no, pero no digo cuando tengas culpa ni nada, simplemente que escuchas mi opinión, la masticas y me dices, yo pienso que esto, no, no Sí, solo para verdad, pedir son dos cosas perdón, muy distintas, sí, son dos sí, no cosas solo para pedir distintas. perdón, sino que como que ves la situación desde mi punto de vista, pero tienes que estar tranquilo para ver la situación. ¿Cuál es tu lenguaje del amor? Pues, ¿qué puedo decir? ¿Cuál es el? Yo tengo dos. ¿Cuál? Vale, tú dices los míos y yo digo los tuyos. Tu lenguaje Vale. del amor es contacto físico ¿Sí? y Espera. sorpresas. Dilo otra vez. Estoy aquí. Dilo otra vez. No, ¡Sorpresas! no, no es sorpresa. A veces la sorpresa es Regalos. contacto físico. Y eso Así. también. Contacto físico y regalos. Contacto físico. ¿Habéis visto eso? Me ha gustado mucho. Contacto físico y regalos. Y ya. ¿Y tú? Tiempo de calidad, como ver una peli juntos. Incluso si el tiempo de calidad incluye como una comida especial, sea coreana, algo guay, tailandesa, lo que sea, flipas incluso más. Y tiempo de calidad y love language y Actos de servicio. actos y servicio. Iba a decir algo que no es cierto, iba a decir palabras de afirmación, pero eso no es tuyo. Entonces, actos de servicio. No, ¿Y? palabras de afirmación también me gustan mucho. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿A ti te ¿Sí? gustan palabras de afirmación? Oh, a mí me encantan. Por ejemplo, si tú me dices, wow, Jacob, la verdad, has hecho muy bien, la verdad, me gusta mucho. Es que eso para mí es como, es mejor que contacto físico. ¡Sorpresa! Broma. Aspecto de la personalidad de Jacob es la que más te atrae. Pues a mí lo que más me gusta de Jacob es que es muy gracioso. Que siempre como que él sabe perfectamente cómo me puede hacer reír. Como las cosas que hacer, las voces que hacer, todo. Me encanta. Pues Creo que es lo que me... te has equivocado Creo que porque es lo que soy me cero llama... gracioso. Creo que es lo que me llamó la atención desde el principio. Tipo, venía hacia el imbécil, yo me reía y era como... me gusta. Vale. ¿Qué aspecto? A ver, diréis. Quizás lo mismo que acabas de decir, que eres muy divertida, muy graciosa, que podemos reír de tonterías, Que tenemos el mismo humor. tenemos el mismo humor. Es que hemos crecido juntos, literal. Hemos crecido desde. ¿Te acuerdas que te invité a la primera cita? No, no. Tú me debías dinero. Tú Entonces me paga debías dinero, no has pagado. Eso es. Qué horror. No pasa nada, eso. Sí. No, no puedo creer que no me perdonases.
Vale, otra pregunta. ¿Él también es cristiano? Justo ese tema hemos hablado hoy en el coche y es lo que hemos discutido en el coche. Sobre el tema de por qué la gente no sabe, Diego, que tú eres cristiano, tienes que hacer. ¿Cómo que no soy cristiano, mujer? Ahora te cuento mi historia. Pero bueno, de verdad, sí, soy cristiano. Soy cristiano. Pero la cosa es que es verdad que con el tiempo, Grace y yo. Yo creo que como base y como base somos iguales en el sentido que lo que creemos en lo que los valores que tenemos, pero es verdad que a veces una respuesta fácil no me vale, a veces quiero ir más profundo y pensar más en un tema que para ella no necesita eso, ella ya lo tiene muy claro o ya sabes y yo digo, oh, vamos a hablar un poco más. Entonces, esa incertidumbre que me gusta jugar con eso, ella no. Exactamente. ¿Cómo cultivar el amor después de tener hijos? ¿Qué dices tú? Cultivar el amor. Creo que esta pregunta la hemos contestado varias veces, pero creo que es ser como súper intencional y ser. No, es intencional. No dejar que la vida pase, no dejar que el trabajo no te deje tener ese tipo de calidad con tu pareja. No el cómo El buscar. amor es como un flor que necesita el agua. Sí, necesita el agua, necesitas regarlo, necesitas ser intencional. Vamos a hacer esto juntos, pasar tiempo juntos. Para mí es súper importante el pasar tiempo juntos. Si él y yo pasamos muchísimo, una semana de esta de locos, que estamos a tope, yo estoy para arriba, para abajo, para tal, tal, Jacob está haciendo mil cosas de arriba, para abajo, y de repente no coincidimos a lo largo de la semana, es como que se nota que nos Yo creo alejamos que he un poco. leído, Creo que es como tiene que ser sí, intencional cada día intentar hacer algo. he leído que una pareja para ser sana tiene que hablar mínimo 90 minutos cada semana. O sea, no seguidos, obviamente, pero a lo Sí, largo sí, de la sí. semana hablar juntos por 90 minutos, pasar 90 minutos hablando de algo. Para mantener, ¿sabes? Porque piensas, 90 minutos no es mucho tiempo, pero a lo largo de la semana, con los trabajos y todo, es verdad que a veces hablamos 2 minutos aquí, 2 minutos aquí, y al final no estamos siendo como intencional. La palabra intencional es todo. Sí, Sí. sí, sí, sí. Mira, esta quiero contestarla porque no llevo tantos años con Jacob, pero dice, te pido consejo, ¿cómo lograr reconectar después de 25 años? Mucho amor, pero alejados emocionalmente. Lo que digo es que si llevas muchísimo tiempo, bueno, con 25 años, andando el camino juntos, pero en realidad separados, una vida para un lado o uno haciendo sus planes y el otro simplemente siendo compañeros de piso, al final porque no estés pasando ese tiempo juntos. No estáis creando esos pequeñitos lazos que se empiezan a unir porque hay cosas Sí. que en las que coincidís, que habéis vivido juntos, tal, ¿no? Como que ya lleváis cada uno una vida separada. Entonces creo que la solución es empezar a ser intencional a la hora de quedar para una cita, no quedar una cita, sino decir, vale, el Hacer un miércoles o viaje viernes, juntos, sí, hacer un ¿sabes? viaje juntos, Porque miércoles cuando nosotros viajamos es nos llevamos como súper bien. somos mejores amigos. Sí. ¿Has sentido celos durante la relación? Yo no he tenido nada de celos nunca. Porque yo estaba aquí y creí. No, pero yo nunca tengo celos, pero porque yo no soy una persona celosa. Aparte, yo tengo tan claro que Jacob está obsesionado conmigo que no me da. Él me transmite a mí tanta tranquilidad y tanta. Pues eso, tranquilidad, paz, que en mi vida se me pasa por la cabeza tener celos de nada. O sea, puede salir de fiesta, puede estar llegar a las 4 de la mañana o a las 6 de la mañana, es que me da igual. No hago eso, pero No, bueno. no, no, por eso digo, no lo haces. Pero si lo hiciese, no me importaría. Aunque si lo haces de vez en cuando. Porque es que sí tengo plena confianza, o sea, no, yo no soy nada celosa. ¿Quién es más cariñoso? Yo. Yo. ¿Seguís enamorados a día de hoy? La verdad es que sí, tengo ganas de cerrar esa cámara ahora mismo para pasar un rato con mi mujer aquí en la cama. Give me No. those butterflies. Oh, ¿ves? Contacto físico. No, hay una cosa que quería leer, cómo mantener el fuego. Esto me parece súper importante. Para mí, ya os digo que somos personas completamente diferentes. Yo no sé cómo mantienen el fuego, pero yo. A mí me encanta pasar tiempo juntos, reírnos juntos. Reírnos juntos es como súper, súper lo que más me encanta. Y pasar tiempo juntos, hacer cosas de amigos. Cuando estamos juntos, amigos, cuando me cuenta cuando me conoció, cuando nos reímos juntos de cosas que hemos vivido juntos, ese es mi momento de mantener el fuego, la llama, de mantener la llama del amor. Y por cierto, es algo que no quieres perder. Mira, la historia de tu vida, desde tu infancia hasta hoy en día, es una historia que para cada ser humano es importante, ¿no? La historia de tu infancia, la historia de tu familia, la historia de la pareja.
Y siempre pienso, mira, hay gente que tiene tantas ganas de salir de su pareja para empezar una nueva historia con otra persona. Y digo, pero pierdes un montón. Pierdes un montón. Sí. Pierdes toda esta historia que hemos montado, que hemos hecho historia con nuestra historia. Y aunque hay días malos o épocas malas, es que merece la pena luchar para mantener vivo esa historia. Pero qué te mantiene a ti la llama? Pues la ¿Cómo has dicho? historia. La historia en sí. Quería, ¿por qué estás mirando a mí? ¿Por qué no I can't contestas tú? believe you're ¿Por thinking. qué no I already contestas think tú? I already Oh, said it. hablar y reír es lo que has. Sí, this is Pero how tú I keep the contestas fire. igual toda pregunta. Yo creo que lo más importante es reír y No, no, hablar. that's how I keep the fire. How do you keep the fire? Mantener el fuego vivo con ella. Porque no hay una respuesta buena. Es que no me cuesta nada. Y a otra persona, ¿cómo mantener la llama del amor viva? Pero lo que quiero decir, para mí no me cuesta nada, estoy intentando buscar una respuesta más profunda, pero Ah, para mí no me cuesta, me levanto por la mañana, te veo y digo, madre mía, es que es mi costilla. vale. Fenomenal, Estoy leyendo las preguntas y hay como un hilo común, ¿no? Entre varias preguntas de mantener la llama. Lo que quiero decir es que hay parejas sanas que tienen problemas. Y hay parejas no sanas que tienen problemas. Esos problemas no tienen nada que ver con esos problemas. O sea, son problemas muy distintas y se nota. ¿Sabes? A ver, ¿sabes lo que estoy diciendo? sí, hay como, siempre van a haber problemas tanto en parejas, tanto cuando estás con la pareja que vas a estar toda la vida, como cuando estás con parejas, con una pareja que no es tu alma gemela y punto. Y entonces Pero hay hay una relaciones por diferencia. las que tienes que, hay problemas por los que, o sea, una relación por la que tienes que luchar y vale la pena luchar, y hay otras relaciones en las que es como, estos problemas son tóxicos, adiós, ¿sabes? Como que es la señal para Yo creo que dejarlo la así. palabra tóxico es muy It's not importante. meant to be. A ver, es que claro, aquí una de las preguntas es, ¿cómo sabes que esa es la persona con la que tienes que estar? Como, ¿cómo sabes cuáles son los pilares que tienes que tener iguales que esa persona para saber que con esa persona vas a estar para siempre? ¿Sabes? Y Sí. creo que los pilares, no sé exactamente cuáles son los pilares de todo el mundo, pero en mi caso yo creo que era obviamente la fe. Tenía que encontrar algo que nos una a nosotros, es que en momentos difíciles siempre acudimos a nuestra fe, siempre. Entonces es algo que nos une automáticamente y que las decisiones fuertes de nuestra vida siempre buscamos a Dios para tomarlas. Gracias a Dios tenemos a Dios en la vida, porque la verdad es como tienes que tener un centro, ¿no? Un centro de todo. Y cuando no tienes un centro es muy fácil desviar, porque ya no sabes dónde ir. Si no tienes un norte, ¿sabes? No sabes llegar. Claro. Entonces, siempre tenemos un camino y siempre tenemos un norte, siempre tenemos un centro. Claro. Entonces, Perdón, sí. y somos nosotros que desviamos del centro. No sé, para otras personas que quizás no compartan esa fe, ¿qué es otra cosa que pueden ser como los pilares más fuertes de una relación? ¿Tú qué piensas? ¿Como tener una meta común? ¿Como una meta común hacia Sí, dónde ir? seguro que existen cosas, una meta común, un trabajo, un propósito en común, Un que es a propósito. largo plazo, ¿sabes? Pero es complicado porque yo no puedo imaginar mi vida, o Claro, es que yo creo que sea. si yo no tuviese fe sería muy difícil saber hacia dónde estoy yendo y tener un propósito común entre los dos. Es que los seres Una cosa humanos común. cambiamos con el tiempo, ¿no? Yo no soy igual ahora como antes, he cambiado, debéis haber cambiado seguro. Estamos cambiando juntos, ¿sabes? Pero Dios no cambia, es el mismo como dice la Biblia, ayer como hoy, como mañana. O sea, tener a alguien como un Un ser, un constante. constante así en tu vida, aunque nosotros cambiamos y tenemos dificultades y no sé qué, él no cambia, entonces es como, es nuestro centro, ¿no? Una pareja que no tenga eso, no sé cómo lo harían, pero yo imagino que sería un propósito Común, sí, o común. una meta común o un Y proyecto eso no sé qué común. será, pero. Y bueno, esperamos que os haya gustado. Si tenéis alguna otra pregunta o os apetece que hagamos la parte 2, dejadnos esas preguntas en los comentarios abajo. Y nada, os enviamos un beso gigante y nos vemos. En el próximo. Chao.